ustedes pueden ver, mi gente, eso está lleno. Y mucha gente en las calles. ¿Qué tal, amigos de este canal? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy nos encontramos nuevamente en la ciudad de Cali. Esta vez para visitar un sitio muy importante y muy representativo de acá de la ciudad, que se conoce como la calle del sabor. Bien, pues aquí ya vamos bajando del hotel. Vamos entonces a ver qué tal es la calle del sabor. Bien, pues vea, allá nos estamos quedando. Vean pues, amigos, nos encontramos en el Boulevard del Río. Desde aquí vamos a hacer el recorrido desde la iglesia de la ermita. Ahí está la pérgola, otro sitio bastante reconocido acá en el centro de Cali, donde vamos a estar uno de estos días. No hoy, pero sí, les prometo que ahí estaremos para mostrarles qué tal es. Y ya pues tan bonita la iglesia de la ermita. Allá está la pérgola de la torre de Cali. Por acá pasa el mío. Y por allá están los hoteles donde nos estamos quedando. Bueno, hagámosle, vamos a comer algo y ya les muestro bien cómo es el movimiento acá. Vean, todo eso es el Boulevard del Río, por donde estamos caminando. Y vamos para allá donde están los restaurantes. Vamos a buscar un restaurante donde nos vamos a comer algo, porque ya van siendo más o menos las 6 de la tarde y tenemos que llenar el estómago primero antes de empezar pues con la actividad, que es visitar la calle del sabor. Vean, como ustedes pueden ver, todo eso ya está lleno de gente. Acá de verdad hay mucho ambiente en este sitio. Por acá ustedes pueden encontrar los diferentes restaurantes. Vamos a ver si comemos acá. Eso está bastante lleno, ¿verdad? Este es un sitio bastante turístico, donde la gente frecuenta mucho porque hay muchos bares, muchos restaurantes. También hay muchos hoteles por acá cerca. Y así se pone el Boulevard del Río un viernes por la noche. Está muy lleno, bastante lleno, la verdad. Lo bueno es que si ustedes necesitan dejar el vehículo, la moto o el carro en algún sitio seguro, pueden dejarlo en cualquiera de los parqueaderos, que hay bastantes en esta zona. Y aquí finalmente hemos llegado al sitio que se conoce como la calle del sabor de Cali. Bueno, primero vamos a comernos un chuzito acá porque la cuestión es de hambre. Bueno, tremendo, un aplauso, oiga. Un ícono de la rumba, tremendo, mi buena Thank you.
Una de las cosas que es un poquito incómoda es que como este es todo el centro de Cali, pasa mucho vehículo por acá. Solamente hay una parte que está cerrada, que es la calle del Sabor, pero en la parte de afuera pasa mucho vehículo, entonces es un poquito incómodo el tránsito. Sin embargo, es un sitio seguro donde la gente es responsable, tolerante, y los carros esperan que los peatones crucen, entonces no hay lío por ese lado. Y como les venía diciendo, si ustedes necesitan un parqueadero, hay bastantes acá. Este es un edificio donde alberga gran cantidad de vehículos porque es bastante grande. Y si ustedes se quieren comer algo, por acá es el sitio, porque hay hartos sitios callejeros. También hay restaurantes donde pueden comer algo, pueden comer un chorizo, una arepa. Hay hartos sitios en la calle donde pueden hacer eso. Para
parece un ambiente de feria, pero la verdad es que no. Este es el centro de Cali y este es el ritmo de vida habitual de un día viernes y sábado en el centro de la ciudad. Este sitio está bastante lleno de locales, de puestos callejeros donde sacan los vendedores sus productos a comercializarlos, porque este es el sitio, hay bastante gente que viene también a comerse un refrigerio antes de empezar una rumba. Ya que el evento cultural de salsa, La Calle del Sabor, reúne una cantidad de visitantes que vienen incluso de otras ciudades. Bueno, familia, así se ve el bulevar un viernes por la noche. Como ustedes pueden ver, hay muchas personas, mucho ambiente. También está lo de La Calle del Sabor, donde estuvimos hace un rato. Por allá hay bastante ambiente. En todas partes del centro se ve así, muy movido, muy lleno de muchos visitantes que vienen a disfrutar un rato de la salsa, de los restaurantes y de todo lo que hay que hacer por acá. La salsa nació en Nueva York con raíces latinas, pero los habitantes de esta región de Colombia han adoptado este ritmo como parte de su cultura, que se ha vuelto una identidad en cualquier parte del mundo. El caleño y sobre todo el vallecaucano es bastante rumbero, y donde le pongan música de salsa, allí se reunirá un pueblo completo que disfruta de este sonido que es bastante representativo de esta región de Colombia. Hoy en día la salsa se encuentra arraigada en la cultura del Valle del Cauca, del Pacífico y sobre todo de Cali, que lleva por sobrenombre la sucursal del cielo, pero además también es reconocida como la capital de la salsa. Pues eso es todo el centro de Cali. Y allá está el Boulevard del Río y la Calle del Sabor, donde estuvimos hace un rato. Amigos, ¿qué les pareció la Calle del Sabor? Espero les haya gustado este video. Recuerden que estamos en el centro de Cali y como siempre nos vemos en la próxima. Chao.